Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video de hoy les mostraré paso a paso cómo realizar este asombroso efecto de profundidad en un corazón. Así que los animo a que vean todo el video. Lo primero que haremos será dibujar el costado del corazón y lo haremos semi-inclinado. Luego dibujamos el otro costado también. Una vez finalizado, vamos a ir trazando líneas verticales hasta llegar al final del extremo derecho. Luego hacemos lo mismo, pero para el costado izquierdo. Ahora vamos a ennegrecer el centro del dibujo y vamos a ir bajando la intensidad de la sombra hacia los costados. Con un pincel vamos a ir esparciendo el grafito para que el degradé sea más suave en nuestro dibujo. Ahora tomaremos una regla y vamos a ir trazando líneas por el contorno del corazón hasta llegar al final de la hoja. Ahora en el costado izquierdo haremos tres líneas verticales. Ahora con el lápiz HB le vamos a ir dando cada vez mayor intensidad a las sombras del dibujo. Con un pincel más pequeño podemos ir difuminando las líneas que habíamos dibujado para que éstas no se vean tan planas. Ahora con una regla haremos dos líneas a ambos costados de la hoja. Y con unas tijeras vamos a cortar el extremo del papel respetando la línea que habíamos realizado. Con una goma de borrar vamos a dar mayor intensidad a las partes más iluminadas del dibujo. Ahora con el pincel más grueso vamos a esparcir un poco de grafito sobre la parte superior del dibujo para así crear el efecto de profundidad sobre el papel. Esto lo podemos hacer de forma suave y cuidadosa sobre nuestro dibujo. Y como ven, nuestro dibujo está totalmente terminado. Aquí podemos observar el increíble efecto que acabamos de lograr con nuestro dibujo. Espero chicos que el video les haya sido de gran utilidad y como siempre les dejo la invitación para que se suscriban. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!